la primera escuela que se llamó Escuela de Enfermería de Costa Rica. En ese entonces a las primeras las admitieron con segundo grado de primaria y eso eran unos niveles muy bajos. Entonces se dio que era gente de escala social muy baja la que buscaba irse a ser enfermera y estaban acostumbradas más a los oficios domésticos, muchas empezaron como empleadas de limpieza. Prácticamente eran cursos aislados, cursos de 6 meses, cursos de 9 meses. Y empezó un grupo de mujeres aquí en Costa Rica a interesarse por entrar a esos cursos que les daban una cuestión, un barnicito de anatomía, de esto, de asepsia, de cómo lavarse las manos. Yo diría que los inicios más elementales de cómo atender una persona en cama. La Escuela de Enfermería pertenece al Colegio de Médicos y Cirujanos. El director era un médico y la mayoría de los profesores eran médicos, no había profesoras de enfermería. No había, solo había, la Escuela de Enfermería tenía una inspectora que era enfermera, por casualidad era enfermera, ¿verdad? La inquietud del Hospital San Juan de Dios la sintió también Cartago, Turrialba y la Clínica Bíblica. Y abrieron escuelas de enfermería con muy pocas alumnas, pero fueron cerradas muy pronto. Porque como el Colegio de Médicos era el que regía toda esa... Al menos por ley, ellos les tocaba velar por todo eso, cerraron esas escuelas y las alumnas se trajeron para acá. Pero no porque fueran escuelas malas. La gente no apreciaba el trabajo de la enfermería. La población no lo apreciaba. En ese tiempo las mujeres eran maestras o enfermeras. Y enfermeras con esa ingrata connotación de que la familia miraba con recelo y no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a estudiar enfermería? El mismo Ministerio de Trabajo consideraba la profesión de enfermería como un trabajo doméstico. Servidora doméstica y como lo más bajo. Ah, no, esas son unas cualquiera. Entonces ni los papás querían que las hijas fueran enfermeras, ni los hermanos querían que las hermanas fueran enfermeras. Y era en realidad la época en que se empezaba a dar la pelea de que los que quisieran servir a los demás y hacerlo bien tenían forzosamente que buscar un medio mejor. Y de esos cursos se pasó a 1 año, se pasó a 2 años y se pasó a requerir que la enfermera tuviera por lo menos el 6.º grado terminado. No pedían bachillerato. Contaba la edad y contaba el colegio. Al menos cuando yo entré en 1947, el requisito era 2º año de secundaria y pedían hasta 30 años. Después de 30 años no recibían más estudiantes. Entonces esta escuela ya después se hizo de 3 años y esta escuela funcionaba en el edificio del Colegio de Médicos y Cirujanos que está ahí por el Ministerio de Salud. Esto fue lento al cabo de los años, ¿verdad? Y entonces en ese edificio se le dio a la preparación de las enfermeras un aula, porque ese era el edificio de la Asociación de Médicos, ¿verdad? Del colegio. La carrera duraba 3 años y salía una enfermera y obstétrica. La que quería ser obstétrica tenía que hacer una experiencia de 30 partos. El único lugar donde se hacía práctica era el Hospital San Juan de Dios. Tanto que se creía que la escuela de enfermería era del Hospital San Juan de Dios. Y a veces en el hospital nos trataban como empleadas del hospital, ¿verdad? Trabajaban en el Hospital San Juan de Dios, vivían en el Hospital San Juan de Dios, no salían porque no había quien las sustituyera. Y ellos estaban encantados porque tenían enfermeras en los quirófanos, enfermeras obstétricas, enfermeras en los servicios. Y nos daban 50 colones por mes. Estudiamos de 2 de la tarde a 5 de la tarde. Y de las 6 de la mañana a las 2 teníamos que estar en el hospital haciendo el servicio. No habían auxiliares de enfermería
ni habían asistentes de pacientes que le botaran a usted ni un bidé, y a nosotros nos metían a los estudiantes de enfermería de 10, de 15 en cada salón, con una que era la líder, que mandaba a las otras, y nosotras éramos las que sacábamos el trabajo del hospital.